¿Has deseado monitorear remotamente tus dispositivos de audio desde cualquier lugar del mundo? Bueno, pues con PowerSoft Universo Cloud ahora puedes hacerlo. Te mostraré cómo funciona Universo y cómo puedes simplificar tu flujo de trabajo. Bien, entremos en nuestro software Harmonia Plus y comencemos. Antes de que podamos empezar a usar Universo, debemos cumplir con las siguientes condiciones. En primer lugar, necesitamos tener una cuenta activa en MyPowerSoft. Puedes registrarte en el sitio web oficial de PowerSoft si no tienes una. Ahí lo tenemos. También necesitamos una conexión a Internet estable y confiable. Recuerda que Universo requiere dispositivos compatibles dentro de tu proyecto. Hasta ahora solo admite amplificadores única, y los proyectos de Harmonia Plus deben estar guardados en la nube. Por último, Harmonia Plus necesita acceso a los amplificadores a través de la red de área local. Una vez que se cumplan estas condiciones, vamos a Universo y hacemos clic en Habilitar. Es importante saber que un proyecto creado en Harmonia Plus se llama Sitio en Universo. Antes de habilitar el monitoreo remoto para un proyecto, es posible renombrarlo y agregar su dirección para identificar rápidamente el proyecto dentro de Universo. Vamos a hacer clic en Continuar y carguemos Universo. Aquí estamos en la página del panel de control, donde podemos acceder fácilmente a una vista general del estado de un sitio, recibir sugerencias y monitorear los eventos del sitio. Estos tres widgets nos proporcionan la información necesaria de un vistazo. Para obtener más detalles, hagamos clic en Sitios. Para cada uno de nuestros sitios tenemos una tarjeta de sitio. Desde esta vista ya puedes detectar si uno de los sitios necesita mantenimiento, ya sea de alta o baja prioridad, o si está todo bien. Para organizar mejor tus sitios, usa grupos de etiquetas. Veamos un ejemplo. A través del menú Tarjeta, podemos asignar etiquetas, cargar una imagen, cambiar el nombre, compartir un proyecto, cambiar la ubicación y silenciar el sitio. Compartamos este sitio con nuestro cliente. Eso es todo. Al hacer clic en él, nos lleva a la página detallada de este sitio específico, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos saber. Ahora pasemos a la página de dispositivos. Aquí podemos encontrar una lista de nuestros amplificadores con todos los detalles. Veo algo que corregir en este dispositivo. Desde este menú puedes realizar una actualización de firmware remota y verificar la información del dispositivo. Simplemente pasa el cursor sobre una entrada o un altavoz para inspeccionar rápidamente el flujo de señal y averiguar dónde podría haber ocurrido un posible problema. La última página es la página de eventos. Aquí puedes ver todos los eventos activos y pasados en una vista agregada de todos tus sitios. Bueno, has visto el potencial de Universo. Ahora imagina recibir una llamada de tu cliente solicitando soporte. Con Universo estás a un solo clic de distancia, incluso desde tu smartphone. Puedes verificar si es necesaria tu presencia física en el lugar, o ponte en el lugar del cliente, que tiene acceso a su sitio y puede realizar una actualización de firmware de forma remota de manera independiente. Dile adiós a los viajes innecesarios y da la bienvenida a la eficiencia de la gestión remota con Universo.